Hola, soy Luz Edith Zambrano, directora de Capital Digital. Para mí, Marcas y Medio al Aire es comunicación, difusión y valor informativo. Escúchenos, escuches, escuchando música continua en un escenario de tus ideas. Hola, buenos días, bienvenidos. Ahora sí me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Como siempre voy a dar un poquito de la introducción de qué se trata el programa. El programa surge para que diversas marcas y representantes de medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué se trata el programa? El programa trata de invitar a diferentes representantes de marcas y medios de comunicación para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Para mí es muy importante para el programa el detrás de. El detrás de es el saber y el conocer día a día cuál es la labor de cada uno de nuestros invitados, quiénes están atrás de una revista, de una estación de radio, de una televisora, de una marca. Ahorita les presento a mi invitado, si quieren vamos a una mención y regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Filio, actor, locutor comercial, pero principalmente exalumno de la UC. Soy licenciado en publicidad. Es un placer que estén escuchando Marcas y Medios al Aire, con Ariadne Salomón. Marcas y Medios al Aire es entrevistas, UC Radio, compromiso, alianzas, ideas, fotografía, revistas, participación, espectáculos, visión, emoción, experiencias, arte, sinergias, periódicos, cultura, medios de comunicación, publicidad, invitados, aprendizaje, eventos, relaciones públicas, anécdotas, radioescuchas. ¡Ah! Y el detrás de. Soy Ariadna Salomón y estamos al aire. Perfecto, ya estamos de regreso y ahora sí me da mucho gusto presentar el día de hoy a Lucidet Zambrano. Ella es directora de Capital Digital, cuenta con una especialidad en desarrollo de negocios y se especializa también en sectores como internet, comercio electrónico, publicidad digital e impulso comercial en productos online. Lucidet, ¿cómo estás? Muy bien. Lucedit, perdóname, Lucedit, ¿cómo estás? No te preocupes, no es fácil el nombre. Muy bien, Ariadne, tú muchas gracias por invitarme, muy contenta de estar acá. Qué bueno, Lucedit. Para mí es muy importante que la audiencia se imagine a la persona entrevistada. ¿Te puedes describir como persona? ¿Quién es Lucedit? Bueno, eso es difícil, ¿no? Okay. Creo que todos te lo dicen, pero bueno, es la parte más difícil. Bueno, soy una persona muy trabajadora, con mucha energía, muy alegre, muy enfocada a objetivos y bueno, soy colombiana, enamorada de México, estoy hace unos años acá y creo que pues ha sido una de las mejores experiencias estar acá. Entonces también eso hace parte de mi personalidad, porque cuando tú eres extranjero, pues evidentemente, y estás en otro país, ser extranjero es parte de tu personalidad, porque marca mucho el día a día de tu vida. Pero pues sí, eso básicamente puedo decir que soy. Lucedit, eres licenciada en comunicación organizacional por parte de la Universidad Javeriana. Uh-huh. Okay, que se encuentra en Colombia. ¿Por qué decides estudiar comunicación organizacional? Bueno, siempre me ha gustado la parte de las humanidades, siempre me gustaron los medios, escribir, prensa. Creo que cuando uno toma la decisión de una carrera todavía estás muy chiquito, ¿no? Pero pues en ese momento sentía mucha afinidad y hoy pues tengo la satisfacción de que creo que fue lo correcto. Por eso decidí estudiar comunicación, de hecho en la Javeriana. Tú tienes la oportunidad de estudiar o de tomar un énfasis en diferentes áreas dentro de la comunicación. Y yo cuando entré, pues no tenía claro cuál de todas, si me iba a ir por organizacional, por periodismo, por la parte audiovisual. Pero pues en definitiva, cuando ya empiezas a conocer la carrera, me gustó mucho la parte organizacional, la comunicación interna inicialmente, después terminé en comunicación externa, que ya tiene que ver con la parte de medios, marcas, marketing y negocios en general. Y a lo largo de mi carrera, pues sí me he enfocado mucho en la parte de negocios y pues la parte de comunicación organizacional ha complementado mucho.
mi experiencia. Haces una especialidad en marketing estratégico. ¿Por qué enfocar tu especialidad en esta área, Lucedita? Porque definitivamente las marcas o los productos y los servicios están dentro de un mercado que se reinventa día a día. O sea, algo que debemos entender desde el marketing, desde la comercialización, desde la comunicación, es que estamos en un mundo que va a 1500 por hora, sí. En donde todo es súper cambiante, las tendencias, con la tecnología, pues todo es gigante. De hecho, en el último siglo hemos tenido los avances tecnológicos equivalentes a los últimos 10.000 años de la historia de la humanidad. O sea, la realidad es que sí vamos a un ritmo muy acelerado y siempre tenemos que ser muy estratégicos en la forma como trabajamos nuestras marcas para posicionar nuestros productos, para generar engagement, awareness. Todo ese tipo de cosas requieren pues una especialidad, ¿no? Entonces por eso es importante, como independientemente de donde estés, si estés en ventas, si estés en comunicación, si estés en negocios, poder enfocar la estrategia de tu marca y de tu producto de la mejor forma a través del marketing. Lucedita, en el 2002, vamos a regresarnos un poquito del tiempo para que la gente que nos está escuchando conozca un poco más de tu experiencia y tu carrera. En el 2002 entras a la empresa Ecol Bestos, sí. ¿Cómo se llama? Como responsable de comunicaciones externas de la compañía y programas de mercadeo. ¿Qué nos puedes platicar de esta experiencia? ¿Qué fue lo que hiciste ahí en esta empresa? En Ecol Bestos. Ecol Bestos pertenece a un grupo industrial de origen colombiano, pero es bastante grande. De hecho, atiende 23 mercados del mundo. Es un grupo autopartista, fabrican equipo original para vehículos automotores, o sea, para Renault, Chevrolet, Mazda, toda la parte de freno, suspensión. Es una industria bien compleja. O sea, la realidad, yo terminé la universidad y se me dio la oportunidad en esta empresa, pero en realidad no conocía nada, o sea, nada, ni del mercado, ni de la industria, y yo creo que eso es lo que enriquece más tu carrera profesional, el no saber nada y llegar a aprender desde cero todo. Yo entré a la parte de mercadeo, comunicaciones externas con la red de distribución. O sea, como son grandes fabricantes, pues tienen canales de distribución en donde tienen mayoristas, minoristas, y después llegan al usuario final, que ni siquiera es el usuario final, ¿no?, sino son los mecánicos y los talleres. Entonces yo entré en la parte de mercadeo para apoyar toda la organización de eventos y diferentes acciones puntuales de marketing con el canal. Pero ahí vimos una oportunidad con las grandes cuentas, digamos, que tienen clientes muy grandes en Colombia, en Ecuador, en la comunidad andina, que estaban atendidos de una forma, ¿cómo decirlo?, muy básica, sí, muy a la antigua, por decirlo. Son empresas muy, muy grandes. Entonces yo necesito, te hago un pedido, yo te vendo. Que era como el antiguo modelo de comercialización. O sea, no vendíamos, sino lo que hacíamos era tomar pedidos. Entonces, en ese momento, así era la forma como vendíamos. Pero vimos una oportunidad de desarrollar estos canales con programas de comunicación y marketing que permitieran hacer un posicionamiento mayor de la marca y penetración del mercado con beneficios, con estrategias puntuales, realmente muy tácticas, de acuerdo a cada cliente. Si era el consumidor final, si era un mecánico, si era un punto pequeño. Entonces, ahí me salió un poco de lo que era la organización de eventos y ese tipo de cosas, y ya me fui más a la parte estratégica, a desarrollar programas de marketing para las grandes cuentas, principalmente en Colombia, en Ecuador y algo en Venezuela. Y aprendí un montón. La verdad, porque cuando estás en el mercado real, en donde comercializas productos tangibles, tienes la ventaja de trabajar con un canal de distribución. Entonces tú aprendes de todo. O sea, tú llegaste de la escuela, saliste de escuela, entonces sí. Fue tu primer trabajo. Exactamente, fue mi primer trabajo y todo fue nuevo. Y sabes que eso marcó una pauta de lo que ha sido toda mi carrera después, porque cuando he cambiado de trabajo y las cosas que he emprendido han sido cosas nuevas que han sido de cero. Entonces,
en Incolvestos, eso fue lo que pasó. Empezamos algo nuevo que no existía ya y que para mí también era súper nuevo todo. Y nos fue súper bien. Y estuve 5 años ahí. Después, pues ya fui jefe de comunicaciones y de marketing para la compañía. Y después ya empecé a manejar grandes cuentas en Colombia, en el Ecuador, principalmente. Oye, Luz Edith, cuando estuviste de jefe ahí en esta empresa, ¿cómo qué cuentas manejabas? ¿Nos puedes mencionar algunas? Sí, manejaba los 3 clientes más grandes en Colombia, que son 3 comercializadoras. Una es Peláez Hermanos, el otro es Coéxito y la otra es Teneme Comercial. Son las 3 comercializadoras más grandes de autopartes. En Colombia el mercado autopartista es bastante formal, es decir, tú vas a una gran cadena que te hagan tu servicio, o que no es puntualmente la agencia, o a comprar los repuestos o lo que necesites, ¿no?, de tu auto. Entonces, cada una de estas cadenas, Peláez tiene más o menos 40 puntos a nivel nacional, Coéxito más o menos 60, y Teneme sí tiene como 10 o 15. Entonces, yo tenía bajo mi responsabilidad el desarrollo comercial de estas cuentas. Por eso fue súper interesante, porque tenía hasta en Peláez, que era con quien trabajábamos más por términos de facturación, yo tenía hasta mi puesto de trabajo allá. Y varios días a la semana iba allá porque tenía que meterme en la parte de compras, en la parte de ventas, de logística, entender cuál era la rotación de sus productos, capacitar a su fuerza de ventas, llegar a los puntos de venta y ver cómo estaban manejando todo el tráfico, el servicio, los mecánicos. La verdad fue una super experiencia, y aunque es un gremio de hombres, que a mí me decían, o sea, tú tan chiquita, porque evidentemente toda la gente que trabajaba en ese entonces era 10, 15 años más grande que yo, y hombres. Claro. Pero la realidad es que una super experiencia, aprendes un montón y te da muchísimas herramientas para después. Luz Edith, vámonos a una mención y ahorita regresamos a seguir platicando contigo. ¿Qué onda, morra? Soy Manzanas de los Románticos de Zacatecas. Soy Gerber. Huicho. Y están escuchando Marcas y Medios, nuestro programa favorito aquí en UNS Radio. Hola, soy Edna León de Quickpick.com. Te invito a que nos sigas a través de Facebook, Quickpick Fan, y en Twitter, @WePick. Somos una comunidad creativa que te une con las marcas más importantes de México. Ahí podrás encontrar publicidad, creatividad y muchos concursos para que los proyectos universitarios no se queden en el tintero. Me invito a que sigas escuchando el programa Marcas y Medios al Aire. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Alvarado de la revista En Corto. Es revista semanal gratuita. Somos de interés general y entretenimiento. Si quieren contactar con nosotros, está el Twitter, @revistaencorto, y nos gustaría mucho contar con sus opiniones. Los invito a seguir escuchando el programa de Marcas y Medios. ¿Por qué? Ya estamos de regreso, ahora sí, platicando con Luz Edith. Luz Edith, cuéntanos, después de tu experiencia trabajando, cuéntanos la experiencia cuando trabajaste en Adecco. Eras gerente de sucursal, ¿y qué responsabilidades tenías ahí? Después de estar 5 años en Incolvestos, que ya nos platicaste todo lo que hiciste, que aprendiste muchísimo, ¿qué hiciste después? ¿Saliste de Incolvestos y entraste a Adecco? Adecco es ahí ya en Colombia, ¿no? Sí, sí. Básicamente, pues en las empresas cumples tu ciclo y crecí muchísimo en Incolvestos, pero pues yo ya quería cambiar. O sea, profesionalmente quería buscar otras cosas, aprender nuevas cosas. ¿Pero sentiste que ahí ya habías aprendido lo que tenías que aprender? No, seguramente tenía mucho más por aprender, porque nunca terminas de aprender, pero quería crecer más. Y pues había tenido un crecimiento importante y básicamente me quedaba llegar al puesto de mi jefe, que era una persona de 50 años en BA y con muchísima experiencia, que fue mi mentor y que el día de hoy sigue ahí. Ay, qué bueno. Sí, la verdad es que sí. Entonces, hablando con él, pues yo le conté y le conté que quería pues ver otras cosas y me apoyó. La verdad es un gran amigo y fue mi mentor. Y me llamaron de Adecco, que es un sector totalmente diferente. O sea, creo que
bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar, o sea, hay un curso, hay una razón de ser y pues ahora se las contaré, pero la realidad es que me cambié por el simple hecho de querer crecer y de aprender de otras cosas y ver qué otras oportunidades podría encontrar. Entonces entré a Adecco. Adecco es, pues es, existe en México, ustedes la conocen, sí. Es una empresa franco-suiza. Entré a Adecco como gerente de una oficina, tenía a mi cargo la zona industrial de Bogotá, y fue una super experiencia porque los suizos son bastante rígidos y traen, o sea, si hay que hablar de procesos, los suizos. Entonces ahí aprendí todo lo que tenía, bueno, obviamente hay muchas cosas más por aprender, pero aprendí muchísimo acerca de procesos, de procedimientos. Yo tenía mi cargo esa oficina y era como tener una microempresa, o sea, tú respondes por estados financieros, por el EBITDA, por las ventas, por el reclutamiento. Tenía a mi cargo pues un equipo muy grande, tanto de psicólogas que hacían selección, como gente de administración que hacía nóminas y asistentes operativos, y también obviamente el crecimiento comercial. O sea, te entregan la oficina con una cartera de clientes, igual tienes que hacerla crecer, pero pues al mismo tiempo tienes que hacerla operar. Fue súper enriquecedor, o sea, los suizos son súper milimétricos, entonces aprendes muchísimo acerca de estructura y de procesos. Y la verdad, pues, nos fue súper bien, la oficina nos fue súper bien ese año, lo que también nos permitió aprender mucho en ese sentido. Pero, gracias a estar en Adecco, al tiempo me contactan de una compañía que se llama Dritco, es una compañía de comercio electrónico de origen argentino, o sea, me contactan en Colombia, yo ni los conocía, me acuerdo que los googleé y por ahí vi que eran del grupo La Nación de Argentina o cosas así. Okay. Y yo decía, ¿pero quiénes son? Y bueno, fui a todo el proceso de selección, resulta que estaban abriendo la operación en Colombia, o sea, ni siquiera tenían oficinas, recuerdo que nos citaron en un hotel y éramos un batallón de gente, como 30 personas, y fue todo un día de assessment center y de entrevistas y argentinos por todos lados, y hacías el assessment center y después pasabas con 1,000 personas. Y yo decía, pero bueno, ¿estos quiénes son? No tengo ni idea. Al final, entre todas mis entrevistas, un argentino me dice... me amplió un poco la información y me cuenta que es que ellos son una empresa de comercio electrónico que tienen varios sitios web de categorías muy específicas de comercio electrónico y que pues están reclutando a todo el equipo, a toda la oficina. O sea, solo estaba el country manager, que era un argentino, de ahí para abajo estaban buscando gerentes, vendedores, administrativos, todo el mundo. Okay. Y me dice que a mí me llamaron porque hay un portal de empleos y que para eso pues es muy afín la gente de Adecco, de Manpower, como de compañías de selección de personal. Pero que él viendo pues en mi currículum, yo ya tenía 5 años de experiencia en el sector automotriz y que tenían un sitio de autos, que cuál me gustaba más. O sea, la realidad en ese momento yo, si hablamos de cartera, tenía una cartera gigante de clientes de recursos humanos, porque eran todos mis clientes de la zona industrial en donde tenía mi oficina. Ajá. Pero él fue muy concreto en la pregunta, me dijo, ¿qué te gusta más? Y la verdad, eso marcó la pauta para entender cómo era la empresa. O sea, no es para qué me sirves. Claro. Eso fue maravilloso y marcó la pauta de lo que para mí fue esa empresa, sino qué es lo que te apasiona. O sea, sí, estás en recursos humanos, pero tienes mucha más experiencia en automotriz. O sea, no es qué me sirve, porque yo le dije, mira, tengo una base. Me dijo, no, ¿qué te gusta más? Y el sector automotriz, toda la vida. Ok. Y es en esa parte que estás platicando, ¿es la campaña, la empresa esta de motores.com o no? Sí, okay. Es esa. Entonces entré como gerente de demotores.com, que es el sitio de autos de Dritco. De hecho, Dritco, como Dritco no se conoce, pero si te digo de remate.com, sí lo vas a conocer. Dritco, pues el nombre salió de Remate Interactive Company, ya le vendieron la marca a Mercado Libre de subastas, pero es la compañía en Latinoamérica más grande de comercio electrónico en las categorías que compite. Tiene autos, propiedades, inmuebles, clasificados gratis, dating. Y yo estaba como gerente, o sea, entré como gerente.
de la categoría de autos y también fue una super experiencia porque no había nada, o sea, no había ni oficina. Cuando entré, recuerdo que estábamos en unas oficinas prestadas. Okay. Estaba el country manager, pero estuvo lindo porque entramos todos, o sea, también entré yo con mi equipo, yo no escogí mi equipo, o sea, me escogieron mi equipo de vendedores y así fue para los otros dos sitios. De hecho, estaba de Reto y Zona Jobs, que de pronto conocen a zonajobs.com, que es de empleos. Sí. Y entramos todos juntos, o sea, entramos, no sé, un equipo de 20 personas más o menos, arrancando. Y fue súper bonito porque fue de cero, en un mercado donde había que lanzar un producto, porque nadie conocía de motores.com, en donde había que crear toda una estructura comercial, tropicalizarla a la cultura y al mercado colombiano, porque pues en Argentina ya había de motores.com 2 años antes, pero pues Argentina, el mercado es totalmente diferente a Latinoamérica en general, o sea, tenemos similitudes y diferencias, pero tal vez Argentina es el más diferente por toda la influencia europea que hay en su cultura. Entonces, fue una super experiencia porque por un lado fue crear un equipo, crear procesos, o sea, hacer empresa, y por otro, posicionar marca, abrir mercado, y después hacer penetración del mercado, fidelización de clientes. Una super experiencia, y lo más importante, en el mercado digital, porque digital, todo lo que tiene que ver con internet es nuevo, o sea, lleva 10 años. El boom de internet fue a finales de los 90 y todo eso se ha convertido en un negocio en la última década muy fuerte. Tal vez va a ser el negocio más importante en muy poco tiempo en términos de medios, de comercialización, de comunicación en general. Pero no lo conocemos porque todos los días se transforma. Digamos, la televisión, la radio llevan 100, 150 años. Nosotros en internet llevamos 10 años y la realidad es un mercado que se transforma y es un ensayo y error, es probar, es equivocarnos, es aprender, es ver qué llegó nuevo. La realidad es un medio muy, muy lindo que viene en crecimiento y pues fue lo que me abrió la puerta ahora estar en el mundo digital, en de motores. Estuve 2 años allá y pues la empresa se está expandiendo a nivel de Latinoamérica. Decidieron abrir la operación aquí en México y me invitaron a crear la operación. Okay. Pero era solo por 6 meses. Yo les digo de buena forma que me engañaron. Porque me engañaron. Porque me dijeron, pues como ellos tampoco tenían operaciones aquí en México, pues la realidad es que era más fácil traer una persona que ya conocía el negocio, conocía la empresa y que ya había hecho lo mismo, traerla por 6 meses. Entonces me dijeron, vas, crea, o sea, montas, estructuras toda la operación de motores en México y ya después se contrata una persona para allá y ya te vuelves. Y de hecho mi posición seguía vacante en Colombia. O sea, los 4 meses, por alguna razón de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? ¿En Colombia? No, en México. O sea, fuiste... Tres. Dos años y medio. Sí, por eso digo que me engañaron. No, bueno. Sí, y bueno, y en un momento voy a Buenos Aires a los 4 meses y me dicen que si me quiero quedar. Y la realidad, pues, yo ya estaba encantada y enamorada de México. Y pues acepté quedarme ya indefinidamente. Y pues me quedé. Entonces ya me quedé con la operación e hice lo mismo que hicimos en Colombia. Arrancar de cero, construir equipo, generar procesos, posicionamiento de marca, penetración de mercado, fidelización de clientes, y eso hasta hace unos meses estuve ahí. ¿Y se llamaba igual, de motores.com? Sí. De Colombia, México. Sí, okay. Aquí es de motores.com.mx, allá es .com.co. Tienen en 8 países, okay, de Latinoamérica y España, o sea, 7 de Latinoamérica y España, sitios. Uh-huh. Y las operaciones más grandes son México y Argentina para la compañía. Okay. No, fue una super experiencia, tengo un cariño infinito por esa empresa, aprendimos un montón, hicimos un montón de cosas, construimos un equipo increíble que ahora está al frente de ese negocio y pues muy bien. ¿Y por qué te saliste de ahí? ¿Por qué? Porque también creo que como que 5 años es mi tiempo. El límite, ¿no? 5 años en... No, mira, la realidad es que yo quería, pues, tomé la decisión de quedarme aquí en México. En De Motores yo estaba como expatriada,
pero también al mismo tiempo se acercó a mí Gustavo Guzmán, que es el director y presidente de Más por Más, con un proyecto muy interesante de desarrollar toda la editorial digital y la comercialización de sus sitios online. Y obviamente, como pues eso es lo que he hecho siempre, o sea, desarrollar nuevos proyectos, y pues en la parte digital en los últimos 5 años me llamó muchísimo la atención. O sea, fue una propuesta súper atractiva para mí en términos profesionales, y pues veníamos conversándolo hace algunos meses hasta que por fin se dio. Que ahorita nos vas a platicar de eso. Que ahora te voy a platicar de eso, y pues es, hay momentos en que hay que cambiar, y también creo que era justo cuando debía ser. Y ahorita todo lo que nos estás platicando y la gente que nos está escuchando, en la parte de esto es una palabra muy fuerte para mí, pero es la parte de cómo te vendes. Te duele, ¿verdad? Sí. Es que le duele un poquito el cuello y la espalda. La parte de cómo te vendes, o sea, a ti se te ha dado, ¿no? Uh-huh. Porque cada uno de los trabajos que nos has platicado es porque se te ha dado y porque es similar a todo lo que has hecho, ¿no? Y es lo que te gusta. Pero ¿cómo es esa parte de Luz Edith? ¿Cómo en esta ocasión pues te topaste con Gustavo Guzmán y pues te ofreció esto que vamos a platicar de que es Capital Digital? Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Te costó trabajo venirte de Colombia? ¿Qué es lo que sientes ahorita? ¿Qué es lo que piensas ahorita? Ahora que entremos a platicar todo lo que estás haciendo ahora, platícanos un poquito. Bueno, no sé si tienes familia aquí, o sea. No, mi familia está allá. Okay. No, la realidad sí fue súper difícil. Yo recuerdo que, bueno, Colombia pasó por unos años muy, muy, muy duros. Que todos lo sabemos, ya ahorita estamos en los años lindos. Pero recuerdo que muchos amigos hablaban que se querían ir. Y yo siempre decía, no, o sea, yo de verdad adoro y amo Colombia. Y es un país con un montón de recursos y un montón de gente hermosa y capacitada. Entonces yo siempre decía que no. Y cuando me ofrecieron venirme por 6 meses, yo dije, no, pues está rico, o sea, me tomó súper por sorpresa, pero pues siempre he sido como muy apasionada por el trabajo y por los proyectos nuevos y las cosas nuevas. Me motiva, me mueve mucho desde lo personal todo lo que es emprendimientos. Entonces dije sí, pero por eso decía que me engañaron, porque me fueron como llevando en el proceso. Pero la realidad es que yo nunca pensé irme. Nunca. Y entonces venirme fue, ha sido como, o sea, lo feliz que ha sido conocer México, encontrar gente maravillosa, oportunidades increíbles, lugares espectaculares, una cultura riquísima, pero dejar mi país, que es hermoso, donde está mi familia, donde está mi casa, donde está todo. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de ir muchas veces, voy con mucha frecuencia, ahora las comunicaciones son una maravilla, entonces estoy en contacto con mi gente todo el tiempo, entonces ya las distancias se hacen más cortas. Te puedo decir que no es una decisión racional. Tuve la oportunidad hace poco de regresar a Colombia con mi anterior compañía a otra posición y dije que no. Y me preguntan, pero ¿cómo decidiste eso? O sea, ¿tiene que ver con algo material? No. Son decisiones que no sabes con qué tomas, con inteligencia intuitiva o con el corazón, con el alma, no tengo ni idea, pero es algo que tú sabes que tienes que hacer. Entonces, la realidad, ese proceso sí ha sido bastante duro, pero también estoy muy contenta acá. Entonces, no es un sacrificio para mí, porque de ser así ya me hubiera ido. La verdad, estoy súper contenta y gracias a Dios tengo a mi familia cerca, aunque estén lejos. Entonces, por ese lado ha sido muy, muy positivo. Y en cuanto a cómo me vendo profesionalmente, pues la realidad es que tiene que ver más con mi experiencia profesional. O sea, lo que siempre he hecho son startups, emprendimientos de nuevos negocios, generación de proyectos muy enfocado obviamente a un número, al tema comercial. Antes como que separábamos, y es cuando yo, cuando hablo con mis equipos, porque pues también he capacitado durante todo este tiempo muchas personas en los equipos en donde he estado trabajando, y también cuando hago entrevistas de selección, separan mucho
la parte de marketing y ventas. O sea, dicen, no, es que yo soy ventas, o no, yo soy marketing. En la operación sí es así, ¿sí? Porque si tú eres un vendedor, pues tienes que enfocarte a vender. O sea, no puedes vender y no puedes hacer marketing. Y si tú estás en marketing, pues no puedes estar vendiendo en la operación, en el día a día, en mi criterio. Pero en general, como negocio, o sea, como estructura, van de la mano. Van de la mano. O sea, si tú quieres desarrollar un negocio, si estás pensando en estrategias de marketing para penetración de mercado, tiene que haber un número al final. Y si no lograste ese número en ventas, no fue efectivo. Sí, porque al final eso es lo que hacemos todos. Claro. Vendemos algo, vendemos un servicio, vendemos un producto. Y bueno, a no ser que sean instituciones, ONGs, estamos hablando pues del mercado lucrativo. Entonces, eso es lo que he hecho. Digamos que eso es en lo que se enfoca mi principal experiencia, es en el desarrollo de nuevos negocios o de nuevos proyectos de negocio. Oye, Lucedit, se me complica un poquito. Sí, es que es rarísimo, no te preocupes. Tienes a todos. En un sinfín de especialidades, por mencionar algunas: desarrollo de negocios, internet, planificación, dirección y gestión integral de proyectos. Estas especialidades, ¿dónde las tomaste o cómo fue ese proceso? Pues mira, he estudiado, o sea, es importante nunca dejar la academia, porque pues al final, o sea, digamos que ya lo he dicho como 3 veces, pero el mundo va a 1000 por hora y pues todo el tiempo tienes que estar actualizándote, o sea, como los médicos. Claro. Todo el tiempo te tienes que estar actualizando de lo que pasa. Hice la especialización, he hecho cursos de ventas y de negocios, lo último que hice fue el año pasado en el TEC, un diplomado en marketing digital. Y pues todo eso te va brindando herramientas, o sea, no hay una fórmula única de cómo lograr tener experiencia, enfoque o conocimientos de algo. Yo creo que cada quien debe empezar a buscar sus caminos, pero uno te lo da la academia definitivamente, otro te le da la lectura, es súper importante estar informado. Eso es lo que me gusta de las redes sociales, lo que más me gusta de las redes sociales. ¿Estás enterado? Sí, soy fan de Twitter por eso. Claro. Porque tú escoges a quién seguir y en esto es súper importante estar, en el mundo de hoy de los negocios tienes que estar informado, tienes que saber qué es lo que pasa y en Twitter tú puedes escoger a quién, ¿no? O sea, puedes filtrar acerca de qué quieres informarte. Entonces, eso es lo segundo, estar súper informado. Y lo otro es la experiencia, el día a día, o sea, el trabajar, gestionar, o sea, estar dentro de una empresa y trabajar. Aprendes de los que están al lado, aprendes de tus proveedores, aprendes de tus clientes, aprendes de tus jefes, aprendes de tu equipo. O sea, la realidad es que el poder especializarte o lograr una experiencia en algo te la dan un conjunto de cosas que no es un único camino. Entonces, pues creo que eso es lo que hemos hecho en los últimos 10 años. Lucedit, es bastante interesante porque yo en todos mis programas y como persona, la parte humana es lo que más me llama la atención, ¿no? De cada uno de los invitados y de cada persona. Yo siempre he dicho, o sea, el mundo da muchas vueltas, ¿no? Entonces, como puede estar arriba, como puede estar abajo. Y ahorita lo que acabas de decir, que involucra a muchas personas, el que tú te hagan como persona, independientemente de lo profesional, ¿no? El que digas, un proveedor me enseña, personas que trabajan al lado de mí me enseñan, eso es bastante interesante. Entonces, me gustaría que nos platicaras, después de este comentario, acerca de qué es marketing digital. Yo en lo personal no sé qué es marketing digital. Oyes el nombre y te imaginas, ¿no? Uh-huh. Como la parte que me decías de comunicación social, uh-huh, que las personas imaginan otro concepto. Sí. Pues para los que nos están escuchando, platícanos qué es marketing digital. Marketing digital es una parte del marketing. Lo que pasa ahora es que los medios se están digitalizando. O sea, con la llegada de internet hace más de una década, lo que ha venido pasando es que pues los usuarios cada vez estamos más conectados a internet. De hecho, en México ya casi somos 50 millones de usuarios de internet. En el mundo es también más o menos 2 billones de usuarios. De los 7
billones de habitantes, más o menos un 25, un 30% son usuarios de Internet. O sea, la realidad es que hoy estamos en un mundo conectado, en donde cada vez, y ahora con los smartphones, pues todo se está súper disparando. Pero tú estás conectado a Internet todo el tiempo. Estás chateando, estás enviando mails, recibiendo, estás buscando cosas a través de Google. Todo es a través de Internet, llamas a través de Internet, hasta ahora ves películas a través de Internet, ya no solo piratas, ya las puedes pagar. Escuchas radio a través de Internet, como este programa. Todo lo hacemos a través de Internet. Ahora somos una humanidad conectada. Entonces, la realidad es que para las marcas también aplica, evidentemente. ¿Por qué? Pues las marcas se anuncian o su plan de negocios está a través de medios de comunicación, ¿no? Entonces teníamos televisión, radio, prensa, que son como los masivos, después salieron los BTL, pero todos son medios offline, o sea, son claro, que están fuera de la red. Lo que está pasando ahorita es que la prensa está migrando a Internet. La radio, como este programa está migrando a Internet, la televisión va a tardar un poquito más, pero también ya está migrando a Internet. De hecho, pues hay claro, varias empresas. Programas claro, en Internet. Sí, y aquí no está, o sea, aquí está solo Netflix, creo, uh-huh, pero en Estados Unidos, en Europa, hay muchos más canales. O sea, tú ya no tienes tiempo de esperar que sea X horario para ver tu serie. Claro. Tú ahora quieres que si llegas a las 9 de la noche la puedes poner y ves el capítulo de la temporada y no quieres comerciales o quieres solo ver deportes. Todo eso te lo permite Internet. Entonces la realidad es que el marketing digital pues se refiere a la forma de hacer marketing en los medios digitales, en todos estos nuevos medios digitales, en donde ya es posible segmentar. Por ejemplo, la televisión, que es la que viene, digamos la televisión abierta, que es la que viene más en caída, se medía o se mide a través del rating. El rating es una muestra que se toma de algunos decodificadores que están en algunos aparatos, en algunos hogares, pero al final todos son estimaciones, no podemos saber si exactamente ese día en la franja de donde se pasó, se transmitió tal novela, habían 5 personas, 4 personas, 3 personas, si cuando vieron el comercial se pararon, si se pusieron a hablar por teléfono. La realidad todo era estimaciones o un espectacular. Cuando tú ves un espectacular, puedes estimar cuánta gente lo ve que va pasando por X avenida. Pero no puedes decir a ciencia cierta si eran hombres, si eran mujeres, si eran niños o qué edad. En Internet ya todo eso se puede hacer por la tecnología, por las IPs, por las cookies, por el historial. O sea, bueno, por todo lo que trae la tecnología web, ya te permite segmentar, ya te permite hacer targeting, hacer una cantidad de estrategias que es un universo gigantesco con muchísima ciencia, porque la realidad es que sí hay especialización en el marketing digital para crear campañas efectivas. Entonces, si quieres una campaña de branding, lo que tú tienes que hacer es, no sé, display X, Y, Z. Si quieres una campaña de conversión, pues ya tienes que hacer behavior targeting para optimizar tu inversión. Hay, digamos que, varias ramas dentro del marketing digital o varios conceptos, pues, académicamente hablando, que es lo de hoy, que es lo nuevo para las marcas y que es lo que todos estamos aprendiendo a hacer, porque realmente, digamos, la televisión lleva un siglo como medio, pero no, digital lleva una década, entonces estamos aprendiendo a hacer marketing digital para que nuestra marca tenga presencia en el mercado. Y lo más importante de eso es que pues vivimos en un mundo que está conectado, pero al mismo tiempo pues también está muy fragmentado y muy segmentado. Antes éramos muy masivos, o sea, todos veíamos el mismo programa de televisión. Ahora yo no le puedo llegar a través de un programa de televisión a todas las personas que les quiero llegar, porque todos vivimos en un mundo muy, muy fragmentado. Entonces también ya existen los mercados de nicho, y que es la famosa teoría del long tail, en donde debemos llegar al cliente que queremos llegar. O sea, si yo vendo agua,
pues solo debo llegarle a las personas que quieren consumir este tipo de agua por el envase, por su precio, por la ubicación geográfica, y pues tengo la oportunidad a través de internet de optimizar mi inversión. Entonces, eso es marketing digital. Hay obviamente un montón de cosas más, pero es el marketing enfocado en el medio de internet, en el mundo digital. Pues muchas gracias, Luz Edith. Vámonos a una mención y regresamos a platicar con Luz Edith sobre lo que hace ahorita en Capital Digital. Hola, mi nombre es Virginia Arzate, soy Audience Manager para México y España de MedCenter. Es una agencia de marketing y comunicación digital con 13 años de experiencia. Estamos enfocados en la industria farmacéutica y contamos con el portal de enlace científico de habla hispana líder en México, Argentina, España, Brasil y Latinoamérica. Nuestro portal reúne a 395,000 médicos registrados. Mensualmente certificamos alrededor de 600,000 páginas vistas en un portal que les permite buscar y tener acceso a información de alta calidad en español y portugués, de conocidas fuentes científicas, de lo más importante que hay en los portales científicos médicos. Sigue escuchando Marcas y Medios al Aire. Hola, soy Gabriela Veró y los invito a conocer el nuevo concepto de pasta en México, Mezzo di Pasta. Los esperamos en nuestras sucursales de Prado Norte y Parque Delta. Y también visítanos en Facebook y Twitter, Mezzo di Pasta MX, o en nuestra página web www.mezzodipasta.mx. Si quieres más información, puedes llamar al 5284-8119 y sigue escuchando el programa de Marcas y Medios al Aire. Pues bueno, ya estamos de regreso con Luz Edith Zambrano. Ahora sí vamos a platicar, Luz Edith. Te encuentras actualmente en Capital Digital. Eres director y responsable del inicio de desarrollo y de la operación de la compañía. Platícanos, ¿qué es Capital Digital? Bueno, Capital Digital es una nueva compañía que nace del grupo editorial de Más por Más. Más por Más es un diario de formato gratuito. Lleva 3 años en el mercado. Tiene presencia en el DF principalmente. Ese formato es una iniciativa que ha tenido muchísima acogida, por lo mismo de que el periódico tradicional, pues ya la gente no lo compra, sino lo consume online. Entonces, Más por Más, como diario, es un formato que se entrega gratis a las personas que están en el metro, que van en el tráfico, en los cafés, y de esta forma pueden consumir información rápida, pero a través de notas precisas, claras, concretas de lo que está pasando, de actualidad en general. El diario, como te dije, lleva 3 años y pues hace parte de un grupo editorial. Solo estaba en papel, solo estaba en el impreso. El grupo editorial este año decide incursionar ya pues en el tema digital con todo el auge que ha tenido y también adquiere un sitio de contenidos de fútbol, que es futbolsapiens.com, que tiene una audiencia muy importante, y también un semanario que es impreso, cultural y de entretenimiento, que se llama Frente. Obviamente tanto el semanario como Más por Más, que son impreso, se empezaron a crear, pues, se empezaron a trabajar, porque eso es algo que constantemente va a seguirse trabajando, la versión online de estos sitios. Entonces Capital Digital entra como la compañía que va a desarrollar el negocio. No solo desde la parte comercial, porque la realidad es que para poder vender un medio digital hay que tener muchas cosas detrás, que eso es lo que, digamos, ahora todos queremos tener nuestro sitio web y poder comercializarlo, ¿sí? Sí, detrás de eso hay 2 cositas más, digamos, que hay que hacer y que hay que tener en cuenta para que el negocio funcione. 1 es la parte de producto. O sea, un sitio web no es solo tener un sitio web, o sea, solo es comprar el dominio, no. Ahora, para que tú existas, tienes que aparecer en Google, de forma orgánica, ¿no? En los buscadores. Entonces, un sitio web, además de ser lindo, con un super diseño y llamativo, con mucha información, también debe tener tecnología SEO, debe tener programación SEO, que se refiere a rankear de manera orgánica en los buscadores.
tiene que tener bien los tags, tiene que estar seteado en herramientas como Google Analytics para que puedas medirlo, tiene que tener nuevos desarrollos, digamos, hacen sitios mucho con Flash, Flash no funciona muy, los buscadores no lo leen muy bien, entonces te bloquean. Eso es como todo lo primero que tú tienes que hacer, toda la parte de producto, que okay. realmente nunca acaba. O sea, todos los días tienes que estar innovando, buscando nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades, lograr que realmente el sitio opere bien. Después viene la segunda parte, que es el marketing, que es, bueno, ahora ¿cómo hago para que mi sitio tenga audiencia? Porque tú puedes hacer www.pepitoperez.com, okay. pero pues si nadie te conoce, ¿Cómo vas a tener visitas? Y aquí es como que es primero, si el huevo o la gallina, es un dicho muy colombiano, no sé si aquí aplique. Sí. Pero tú para que existas, como dije ahora, tienes que estar en Google, ¿no? Tienes que cuando alguien busque acerca de lo que comercializa Pepito Pérez, sin poner Pepito Pérez, te encuentre. Aparezcas de forma orgánica sin pagar. ¿Cómo haces para estar ahí si no tienes tráfico? Google te pone ahí cuando eres un sitio que tiene mucho tráfico, que hace mucho tiempo está en la red. O sea, Google tiene una araña que te setea, o sea, te taguea todo ese tipo de información. Entonces, que salga uno primero que lo otro es por algo. Es porque ese sitio tiene más tráfico, tiene más visitas, tiene más tiempo en el sitio, tiene más... ¿Porque pagas o no? No. Orgánicamente es así. Okay. O sea, hay otra parte que es la paga. Por eso te decía que es primero. Pero esta que es la orgánica, okay. o sea, que digamos que es la forma natural como la gente busca y no son los anuncios patrocinados y que es como tú quisieras verte, o sea, sin pagar, que aparezcas de primeras, buscas, no sé, agua y te aparecen 5 millones de resultados. ¿Cuál es el criterio del buscador para poner a X empresa primero o a X sitio primero que es la que está en la posición 4.999.000? Es un tema de códigos que a través de su spider, de su araña, Google o bueno cualquier otro buscador que es un algoritmo, setea los sitios. Entonces, si tú tienes mucho tráfico, te va a poner por encima de otro que no tenga tanto tráfico. Si tú tienes más tiempo, o sea, con tu dominio, no sé, hace 5 años existe tu página y hay otra que tiene más tráfico que tú, pero seguramente vas a aparecer arriba. Realmente ese algoritmo es como la fórmula de la Coca-Cola, la están cambiando cada rato porque claro. pues, los geeks y los programadores SEO están, es toda una ciencia lo que es el SEO, están detrás de eso resolviéndolo, ¿no? Entonces, en resumen, para que tú puedas estar ahí, tienes que cumplir ciertas cosas. Entonces ahí es cuando entras a pagar, cuando empiezas a hacer marketing. Claro. Entonces tú empiezas a pagar para tener anuncios patrocinados y que la gente te pique y entre a tu sitio porque estás de primeras, pero estás pagando. Esa es una de las mil formas para hacer marketing. También eso, digamos, es search. También está redes sociales, empezar a generar comunidad, a generar conversación de tu marca para que lleguen a tu sitio. También hay networks, display, hay mil herramientas para hacer marketing, pero definitivamente para que te conozcan en un mundo de hoy donde hay como 40 billones de páginas en internet, tienes que hacer algo para que te conozcan, ¿no? Entonces uno es la parte de producto, otro es la parte de marketing y ahí sí viene la parte comercial, en donde para comercializar tienes que tener tu sitio listo, tienes que tener las métricas, tienes que tener un tráfico, tienes que tener los proveedores, porque hay que medir. En internet todo es medible, entonces si tú tienes un sitio web y quieres venderle un banner a esta botella de agua que quiere anunciar su marca, no es solo ponerlo, tiene que medirlo, porque hay un número de impresiones, hay un número de usuarios, hay unas páginas vistas. Detrás hay toda una estructura para poder comercializar un banner. Igual hay otros productos más que se pueden comercializar. Entonces, eso es lo que hacemos en Capital Digital. O sea, integramos todas estas áreas, la parte de producto, la parte de marketing, la parte comercial, para pues lograr hacer un negocio de esto. Adicional viene todo el tema de contenidos, que ya es como el valor agregado. Pues somos un grupo editorial y nuestros sitios son de contenido editorial. En internet, o sea, la gente habla de internet de manera general, pero la realidad es que internet es un mundo que está muy bien segmentado. Yo particularmente lo segmento en tres categorías. Están los sitios
de contenido editorial que sirven para informarte. Están los sitios de social y ocio, que son todas las redes sociales, que es con tú interactúas. Y están los sitios de comercio electrónico, que son para vender o comprar. Para mí esas son las tres categorías grandes. Okay. Ya que tú en un sitio de contenidos vendas publicidad o también puedas tener un chat interactivo, pero hay que tener claro cuál es la razón de ser del sitio. Capital Digital reúne sitios de contenido editorial y nuestro principal valor es tener un contenido editorial de calidad. Más por más, aunque tenemos el formato impreso, que funciona muy bien, creamos una identidad propia para el sitio web, porque el sitio web te ofrece noticias cortas, no tan cortas la verdad, en el sitio web las podemos ampliar, pero precisas y las más importantes del momento. Te ofrecemos la guía de EFE, rompe un poco el formato de noticias tradicionales en donde encuentras las noticias largas, está más definido para las personas que viven a un ritmo de vida muy acelerado y no tienen tiempo de entrar a un diario y leerse todas las noticias larguísimas, sino tú entras a máspormás.com y ya solo en el home ya ves qué es lo más importante que está pasando en el día, le picas y ves una nota corta y precisa. Entonces, estamos rompiendo y para eso, para llegar a eso, pues tenemos un equipo editorial bien fuerte construyendo contenido. En la parte de Fútbol Sapiens, nuestro editor en jefe es un editor de ESPN, o sea, sus contenidos son súper buenos, o sea, la gente que le gusta el fútbol realmente es un sitio que tiene 1 millón de visitas al mes y esos visitantes el 80% regresa. O sea, son gente súper apasionada del fútbol, no tiene ningunos tonos comerciales, al contrario, es un contenido atrevido, y muy, 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 muy activo en cuanto a lo que está pasando. Entonces, los apasionados del fútbol aman Fútbol Sapiens. Tener un sitio con un engagement, pues yo en el tiempo que llevo, que ya son 5 años en el medio digital, del 80% nunca lo había visto. Nunca había visto un sitio que el visitante retorne el 80%. O sea, de todos los visitantes, muy alto. Y con Frente, nuestro editor, de pronto lo conocen, es Rulo, es un radioactivo también. Okay. Sí, él es el editor. En jefe, los contenidos son muy tipo Condesa, Roma, es la cultura muy enfocada al entretenimiento, al tema musical, al rock, al teatro. Los contenidos están divinos, riquísimos, están muy en una onda muy intelectual y la realidad también está bien interesante. Con todos los sitios ya tenemos una comunidad muy grande, más de 200,000 seguidores entre Twitter y Facebook, porque al final estamos enfocados en eso. O sea, aunque comercializamos los sitios con publicidad y es parte de nuestro trabajo generar estrategias de marketing que permitan vender los sitios, al final lo que le estamos ofreciendo al lector es contenido de calidad. A la gente, sí, que le gusta el fútbol, buen fútbol, a la gente que le gusta la cultura, el entretenimiento, la música, buenos contenidos, y la gente que quiere estar informada, pero bien informada, no noticias light, ni noticias amarillistas o simplemente titulares de noticias, sino realmente lo que está pasando está más por más. No, está súper interesante porque, por ejemplo, aquí en la página entran a la www.capitaldigital.com, uh-huh, y ahí es lo que nos está platicando Lucedite. O sea, ahí vas a encontrar nosotros, en el área de nosotros, la parte de Más por Más, que es noticias y la mejor agenda de la ciudad, ¿no? Entonces está súper completo porque ahí encuentras eso. La parte de fútbol, pues a la gente que le gusta el fútbol, Frente, pues cultura y entretenimiento. Está muy completo toda esta parte, ¿no? Para la gente que está enfocada y que quiere encontrar cada uno de estos contenidos, ahí los va a encontrar. Sí, y está muy enfocado el DF a vivir la ciudad, a disfrutar la ciudad, a enterarse sobre la ciudad. Tenemos mucho sentido social, de medio ambiente. Somos una empresa súper joven, o sea, yo soy de las grandes. Mira, más de 100 está personas. Está Gustavo Guzmán, que es presidente, tú eres la Yusedite. Yo. No te preocupes. El nombre siempre me confundo. Que tú eres la directora. ¿Qué equipo de trabajo conforman Capital Digital? Bueno, aparte de todos los editores que me decían. Okay. ¿No? O sea, el grupo editorial son más de 100 personas. Okay. Ahí está Más por Más y Capital Digital. En Capital Digital estoy yo como responsable del negocio.
y tenemos un equipo comercial que hasta ahora está creciendo, hay dos personas, en la parte de desarrollo de producto tenemos alrededor de, bueno, sin Football Sapiens, lo que pasa es que Football Sapiens como es un sitio que tiene una estructura muy grande, tenemos un equipo aparte que son okay. más o menos 5, pero para frente y más por más son otras 4 personas, y en marketing tenemos una y en redes sociales tenemos una. No sé, Edith, pues te agradezco muchísimo. La última pregunta, ¿a dónde quiere llegar Luz Edith Zambrano? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿A dónde vas dirigida? ¿Qué objetivo tienes para Capital Digital? ¿Qué es lo que viene para ti? Bueno, ahora digamos que todas mis energías están enfocadas en Capital Digital porque es un negocio que está creciendo y la verdad me encanta, me apasiona. Yo creo que eso es como lo más importante porque le encuentro mucho sentido al negocio desde el punto de vista de negocio en sí, o sea, como marca, como negocio, por el auge ahora en los medios digitales y también por la calidad del contenido, porque tenemos muchísimas cosas para hacer en términos de contenidos, en términos de la ciudad, o sea, sea esta o empezamos a crecer hacia otras ciudades. Entonces, por ahora digamos que mi foco está en desarrollar el negocio, en hacer crecer el equipo. Lo bueno, algo muy lindo de desarrollar negocios uh-huh. es generación de empleo, la realidad. Esa es una de las cosas que más me gusta, porque cuando se desarrollan negocios y buenos negocios se genera empleo. Y entra mucha gente con oportunidades para crecer y para aprender. Entonces, ese es mi foco ahora, desarrollar el negocio. Y que viene en adelante, no sé, espero que que sigan las cosas como hasta ahora y que pueda seguir trabajando en lo que me apasiona. Que hoy es Capital Digital, pues mañana puede ser un Capital Digital gigantesco. Claro. Esperemos. Y así va a ser con todas las ganas sí. y todo lo que nos has platicado, Luz. Pues te agradezco muchísimo la presencia aquí en el programa Marcas y Medios al Aire. Espero que no sea la primera vez que nos acompañes. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún dato de contacto que visiten la página? Invitarlos a visitar la página de Capital Digital. .com.mx. Ahí van a encontrar la información de los 3 sitios, pero más allá de eso, los invito a que conozcan nuestros sitios de contenidos porque realmente eso es lo que les va a agregar valor a todos, porque yo soy fan, aunque suene subjetivo, pero soy fan de los 3 sitios porque pues me brindan herramientas para el día a día en términos de noticias, de cultura y de cómo quiero vivir la ciudad. Entonces pues los invito a que los visiten, máspormás.com, futbolsapiens.com y frente.com.mx. Para que los conozcan, estoy segura que les va a encantar y ya después no van a querer dejar de visitarlos. Van a ser fans. Exactamente. Sí, y para que los sigan en las redes sociales también, porque ponemos concursos, información de internet, o sea, está súper chévere toda la interacción y todo el trabajo que estamos haciendo con comunidad. Pues muchas gracias, Luz Edith, por estar aquí y a las personas que nos están escuchando, les agradecemos muchísimo su presencia aquí con nosotros. También en Facebook nos pueden encontrar como Marcas Medios, para escuchar programas pasados como Marcas y Medios al Aire por el canal de YouTube. Les agradezco mucho y nos escuchamos el próximo miércoles. Chao. Soy Alexia Rivera, directora de revista Emprende. Los invito a visitar nuestra página de internet www.emprend-d.mx, en donde encontrarán contenido para saber cómo levantar su pyme o cómo poner su negocio. Así visiten también nuestra página de Emprende Link, que es nuestra red social para pymes, en donde nuestro mayor objetivo es volvernos en tu mejor comprador y tu mayor vendedor. No olviden seguirnos en Facebook y en Twitter a revista Emprende Link, así como en Twitter, Emprende Link y revista Emprende. Sigan escuchando Marcas y Medios al Aire. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por escuchar Marcas y Medios al Aire con Ariadne Salomón. Yo soy José Ramón Erce, de Visión Universitaria. Les dejo la página de internet donde nos pueden contactar en www.vision-medio-universitaria.com, en Facebook, Twitter, Universitaria. Los esperamos ahí para poder vincularlos con empresas y pues bueno, darles un poquito más de tips en su desarrollo profesional. Gracias, saludos. Hola.
Hola, soy Ariadne Salomón, me da gusto saludarte. Este mensaje es para agradecerte el apoyo y la confianza que has brindado al programa Marcas y Medios al Aire. Y de todo corazón te deseamos una feliz Navidad y que nos permitas seguir compartiendo éxitos contigo. En este 2013 que se hagan realidad todos tus proyectos. Te deseamos una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Esto fue Marcas y Medios al Aire, conducido por Ariadne Salomón. Escúchanos en la próxima emisión. Todos los miércoles a las 12 del día, a través de ucradio.net. Obviamente. Es para mí un placer. Escucho UC Radio.